Empezando por el principio. Bueno, no sé si las mujeres son el principio o el final, sí, como el huevo y la gallina, ¿no? Según la costilla serían los segundos, pero no hay por qué creer necesariamente en esa, que es una de las muchas versiones posibles sobre el origen de la humanidad. Bueno, ya hubo dos compañeros que fueron Pelusa y Bernetti, que se manifestaron partidarios de la ampliación de la coordinadora con la participación de las compañeras. Yo quiero sumarme a ese pedido. Supongo que tendremos que pensar cómo hacerlo. La elección no es fácil en este tipo de organismos, donde no generalmente tratamos de evitar enfrentamientos que puedan resultar complicados o antipáticos y buscar los consensos, pero tampoco, también estoy de acuerdo que no puede ser simplemente que la coordinación dictamine o que se nombre a las compañeras más conocidas o más simpáticas o más no sé qué. Creo que, en primer lugar, la opinión de las compañeras debiera ser decisiva y todos tendríamos también algún derecho a opinar, porque finalmente se trata de miembros de la coordinación. Bueno, por otro lado, me parece importante que hayamos tomado hoy, ya se dijo en algunas otras reuniones, pero es un tema con el que nos cuesta empezar, lo que hoy planteó Horacio acerca del financiamiento de la política. Me parece que es una necesidad cada vez mayor para poder salir con una respuesta adecuada y que de alguna manera nos saque de esta discusión maniquea, absurda, tan manipulada por los medios. Y creo que este es un tema que se está discutiendo en toda América Latina, el impacto de estas formas espurias de financiamiento de la política en Brasil ha sido impresionante, el daño que le ha hecho al PT es imposible exagerar también. Las expresiones tan dramáticas de García Linera cuando estuvo en la Argentina, bueno, lo dijo varias veces este año, tienen que ver también con esta realidad que no es solo de un país, sino que es continental. Y hasta ahora nosotros en general hemos tenido la difícil posición de obviamente no poder contribuir al desprestigio de nuestro gobierno ni a aumentar la intensidad de la campaña que se hace en contra de Cristina, pero al mismo tiempo tampoco salir con ninguna respuesta medianamente inteligente, porque frente a los bolsos de López era difícil cualquier comentario. Me parece que hemos llegado a un punto en que ya está claro que efectivamente la corrupción es transversal al sistema político. Decir esto, negar esto es como seguir como hace Guillermo Moreno, diciendo que sus cifras del INDEC eran las correctas, ¿no? Bueno, se corre el riesgo de que uno se quede solo un día mirándose al espejo, porque en general la gente tiene un sentido de realidad que es bueno para la política y para la vida, ¿no? Por supuesto que los hechos de corrupción que se encuentran en nuestro gobierno empalidecen frente a fenómenos como el de los Panama Papers. Pero esto no quita que nosotros no tengamos una respuesta frente a lo que nos toca y no tengamos, y eso me parece que es lo más importante, la posibilidad de proponer mecanismos superadores que de alguna manera ataquen las causas o alguna de las causas de fondo, porque la corrupción nace de muchas otras cosas que tienen que ver con el ser humano y que seguramente no vamos a corregir, pero me parece que hay un problema central que hace al financiamiento de la política, el otro es el financiamiento de la obra pública, que también merecería una discusión más importante, y me parece interesante que ya aparecen algunas cosas. Por ejemplo, otro día en el Senado, de modo insospechado, apareció una propuesta para eliminar el financiamiento privado de las campañas y obligar a un financiamiento adecuado por parte del Estado, cosa que es una vieja reivindicación que pocas veces fue nunca lograda, pero ni siquiera escuchada en más de una ocasión. Bueno, creo que
Van a surgir objeciones, algunas ya las he escuchado. Hay quienes dicen esto es una ingenuidad, porque es como querer reformar el capitalismo con una ley. Bueno, es tan ingenuo como lo son, por ejemplo, todas las leyes laborales que pretenden ponerle límites al capitalismo y son habitualmente violadas, pero no por eso uno deja de pensar que es conveniente que exista una legislación laboral. Por otro lado, me parece que esta propuesta, esta idea, tiene doble sentido. Por un lado, proponer alguna forma adecuada de regulación del financiamiento de la política, pero por otro lado, que nosotros estemos a la cabeza de esa propuesta, porque estamos demostrando que somos los que estamos interesados en que esto ocurra. Es decir, los dueños de los canales de televisión no van a estar interesados, porque van a perder algo de plata, bastante, cuando esto se apruebe. Los grandes empresarios tampoco van a estar interesados, porque van a perder alguna posibilidad, no todas, pero alguna posibilidad importante de seguir condicionando a la política. Pero se supone que los partidos populares son los que no tienen nada que perder con una regulación de este tipo, y me parece que esto no hay que reemplazarlo con la picardía criolla de creer, bueno, nosotros somos tan vivos como los otros, llegado el caso también nos arreglamos, porque me parece que las cosas no son así. Hay terrenos como el de la conciencia de la gente, la movilización popular, donde nosotros tenemos todo para ganar. Y hay otros terrenos donde tenemos casi todo para perder, que eso es lo que tiene que ver con el dinero, con las relaciones sociales características de esta sociedad. Entonces, no pretendo en estos minutos de intervención convencer a nadie sobre las formas que esto debería adoptar, que además habría que estudiarlas y discutirlas y ver toda la legislación que existe en el resto del mundo y lo que piensan acá los otros sectores políticos, pero me parece que yo me sentí muy contento, sin exagerar, casi diría emocionado, cuando lo escuché a Horacio decir con tanta claridad en su intervención, por un lado, una reivindicación muy profunda, muy sentida de el significado emancipatorio de los años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y al mismo tiempo la necesidad de hacernos cargo de nuestros problemas y nuestras asignaturas pendientes, y esta de el financiamiento de la política es particularmente importante y además nos toca de manera también bastante particular. Por otro lado, esta semana hemos tenido dos buenas noticias y una mala. Seguramente hay muchas otras. No, y buenas también, hay más de dos, pero bueno, son de las que vos te quedas referir. Bueno, dale. Son las que yo me quiero referir, efectivamente. Dale, ¿cuáles son las buenas? Las buenas son casi obvias. La primera es la movilización de Ni Una Menos, que me parece que es doblemente importante porque va a contramano de la tendencia política dominante en la sociedad argentina. Esto por más que los del PRO participen, ¿no? Pero está claro que les cuesta ponerse a tono con este movimiento, porque es un movimiento que se nutre de todo lo que hemos avanzado en la Argentina en los últimos años en materia de expansión de derechos. Y en ese sentido, me parece que, más allá de que es una respuesta a una situación muy dramática, como el incremento de los femicidios y la violencia de género, que es importantísimo combatir, me parece que también para nosotros tiene esa característica particular de que es un modo de que no el kirchnerismo ni un sector de la sociedad, sino la gran mayoría de la sociedad participa y avanza en un sentido que es esperanzador frente a esta realidad tan triste que tenemos desde diciembre pasado. Y lo segundo es el acto que se hizo para el 17 de octubre. En realidad el 17 de octubre hubo muchos actos. Además que se planteó por parte de la prensa como algo así como un síntoma de la debilidad del peronismo y el kirchnerismo, que se juntaban en todos lados porque no podían juntarse todos en ninguno. Es cierto, no hubo un acto central, pero hubo dos o tres actos importantes y hubo miles de convocatorias por todas partes que me parece que siguen demostrando no solo que el 17 de octubre es una fecha importante, cosa que no hace falta señalar,
sino que hay cierta actitud, cierta convicción, cierta manera de pensar la política en torno a la movilización popular que sigue teniendo en la Argentina, afortunadamente, un arraigo significativo. Pero yo me quiero referir en particular al acto que se hizo en el Teatro Ya, porque parece que tengo dos características que vale la pena destacar. Otras veces hemos dado miradas más bien pesimistas, porque la realidad, a mi juicio, por lo menos no daba para otra cosa. Me parece que es importante ver que hubo signos relativamente esperanzadores en ese acto que deberíamos destacar. El primero fue que fue una intervención más de Cristina, que ya con esto completa una serie de presencias significativas, y que tuvo un discurso de convocatoria al frente muy amplio, pero al mismo tiempo con toda esa amplitud, a pesar de toda esa amplitud, dijo muy claramente que era una convocatoria a todos los que quisieran oponerse al proyecto de Macri, que no había espacio para otra cosa. Y en segundo lugar, me parece que el acto es muy significativo porque de una u otra manera todos estábamos y estamos muy preocupados por ver cómo se van a conciliar dos cosas de las que hablamos muchas veces aquí. Por un lado, mantener lo que podríamos llamar la tradición, la vigencia de la tradición kirchnerista. Y por otro lado, cómo hacemos para integrar un frente que tiene que ser muy amplio y que tiene que ser muy amplio también en relación con el peronismo. Pero casi una novedad. Y ese acto fue una expresión frentista que, por supuesto, no agota todo lo que hay que convocar, pero que por lo menos en el caso de la capital federal, esto hubiera sido difícil de prever hace un tiempo, pero bueno, hay casualidades que a veces pueden jugar a favor, como otras juegan en contra. Lo cierto es que en ese acto tuvieron el presidente del Partido Justicialista de la capital, que fue el que presentó a Cristina, y organizaron el acto varias agrupaciones, entre otras el Movimiento Evita, que aparecía hasta ese momento, hasta pocos días antes, porque hubo una declaración del Chino Navarro de la semana pasada que volvió a decir que Cristina era el pasado. Sí. Sin embargo, eso no fue el discurso de Tayana en el acto, pero sobre todo no fue el discurso de Cristina. ¿Sí quiero decir con esto? Que Cristina, que no es excesivamente afecta a nombrar a otros, sobre todo si esos otros son dirigentes políticos de su movimiento, hizo constantes referencias a los que habían hablado en el acto de un modo que no dejaba dudas de que eso debía entender de como diciendo: muchachos, me estoy ocupando de ustedes, ¿no? Es decir, estoy dándoles un lugar a ustedes. Y me parece que esto es una buena señal, que ustedes podrán decir: bueno, esto garantiza, no garantiza nada. Porque a los oradores, a Filmus y a Tayana, un poco más a Tayana que a Filmus, ¿no? Lo cual es todavía más significativo, porque se suponía que ahí había más tensión. Esto no implica que no se pueda, que no falte mucho para armar, pero me parece que es una buena señal en un momento en que tenemos otras señales que no son nada buenas. Esta es la mala noticia, que es la del paro de la CGT, que es una noticia, uno podría decir: bueno, pero ¿por qué te sorprendés? La verdad que es cierto, no había razones para tener confianza en que la CGT iba a finalmente hacerse cargo de este mandato popular que reclamaba la declaración del paro. Pero había algunas razones, ¿no? Se decía que había muchas presiones en el interior, había una corriente sindical que, aunque todavía débil, le estaba disputando de algún modo cierto lugar a la conducción dentro de la propia CGT. Estaba la marcha federal, que fue extraordinaria, y la presión permanente de la CTA, que sigue llamando a movilizarse. Y también uno podía pensar, todas estas cosas se dijeron, bueno, hay un estado de conciencia en la gente que protagonizó todas estas marchas anteriores y movilizaciones, que también debe pesar sobre una conducción sindical que, por muy burocrática que sea, cada tanto tiene que largar algo, porque de alguna manera tiene que mantener su representatividad. Me
me parece que esto no fue suficiente y nos obliga a reflexionar primero sobre los aspectos más estructurales, que son los más importantes, aunque a veces no expliquen del todo la coyuntura. El grado de, ¿cómo podemos decir para usar una palabra escandalosa, como degeneración, pero ¿no? O perversión, pero la estructura sindical argentina cada vez se parece menos a lo que uno podría imaginar como un sindicato, a lo que eran, por ejemplo, los sindicatos en los años 60 y 70, que no eran perfectamente democráticos, por lo menos la mayoría de los que estamos acá hablábamos de la burocracia sindical ya en esos años. Entonces, por muy equivocados que estuviéramos, y no creo que lo estuviéramos tanto, alguna relación con la realidad debía tener esa referencia. Pero esos sindicatos burocráticos, bueno, ocuparon la fábrica, por ejemplo, en 1964, 2 millones y pico de trabajadores el mismo día. Organizaron planes de lucha muy importantes, hicieron huelgas todas las veces que hacía falta. Entonces, evidentemente el proceso de empresarialización de los sindicatos argentinos ha avanzado demasiado. Sí. Eran burócratas, ¿no? Pero no empresarios. Exactamente. Ya no se trata solamente de sindicalistas conciliadores, de sindicalistas burocráticos, de sindicalistas que no escuchan a las bases, sino que se trata de sindicalistas que tienen más relaciones con el otro lado, más relaciones estructurales con el empresariado de las que tienen con los trabajadores. Y el gobierno obviamente sabe esto, lo ha explotado muy bien, porque la concesión que les ha hecho desde el punto de vista de la situación general de los trabajadores es mínima. Pero el modo como accedió al reclamo sobre las obras sociales fue tremendamente generoso, ¿no? Entonces el otro día el diario de la Nación, ahora se puede mencionar porque está el periodista, dijo, bueno, un sindicalista, no lo mencionaba, decía, bueno, por lo menos estos nos dan algo para el gobierno de Macri. Yo pensé, ¿qué han dado? No han dado nada en relación con el conjunto de los trabajadores. Pero lo que les han dado en términos de transferencia de recursos para las obras sociales es importante. Y lo que están dispuestos a darles en todas las, el mantenimiento de las prebendas que actualmente tienen, se lo van a seguir dando. Por otro lado, me parece que también hay otro factor, y es que muchos de estos sindicalistas votaron a Macri. Y no votaron a Macri solamente porque les molestaba la política de Cristina en relación con el impuesto a las ganancias, eso puede haber sido algún sector de trabajadores. Votaron a Macri porque se oponen a la transformación que nosotros hicimos en Argentina en los últimos 12 años. Y entonces, en este momento, está claro que la presión de las bases pesa menos, no solo que en los negocios de los dirigentes, sino también que el temor a favorecer cualquier evolución de la lucha popular que pueda volver a fortalecer la experiencia kirchnerista y lo que pasó en estos años. Y eso también lo sabe el gobierno. Y entonces cuando van a discutir con ellos, le dicen, pero estás loco vos, le dice el ministro de Trabajo, algún dirigente que usted tiene confianza, ustedes van a hacer esto para que vuelva Cristina. Y el interlocutor, en vez de decirle a mí que me importa que vuelva o no Cristina, yo defiendo los derechos de los trabajadores, se queda mirando loco, me siento tener razón, ¿no? Para la mano, ¿no? Tampoco es cuestión de tomarse tan una cosa tan en serio. Esto es más que preocupante, porque nosotros sabemos que en el corto plazo no hay forma de reemplazar esto, porque la CGT sigue teniendo, a pesar de todo, una representación, por lo menos simbólica, del conjunto de los trabajadores, ¿no? Obviamente hay un único camino, la CTA ha llamado a seguir luchando, hay una convocatoria para el 4 de noviembre, los sindicatos que están dentro de la CGT, en la Corriente Federal de Trabajadores, no sabemos todavía qué grado de participación van a tener en estas protestas, pero de cualquier manera
tenemos que seguir viéndolos como aliados en este proceso de oposición al gobierno, porque se han manifestado muy claramente y han planteado un programa muy claro, pero evidentemente, si reclamábamos con tanta fuerza, con tantas ganas, el paro general, era porque el paro general hubiera sido una demostración muy contundente de que el conjunto de los trabajadores estaba en la vereda enfrente de este gobierno. Y esto es lo que no quieren hacer, porque ustedes fíjense que la discusión acerca de la extrema actitud conciliadora de la CGT no tiene que ver solamente con el bono, con si son 1.000 pesos, 2.000 pesos, con lo que se conformaron. Tiene que ver con una cosa mucho más profunda, que es lo que los diferencia de los planteos que hizo la Marcha Federal o del programa de la Corriente Federal de Trabajadores, que es la negativa a discutir globalmente la política del gobierno. Es decir, la discusión se ha limitado a saber a las cantidades, que por supuesto, bienvenidas sean todas, pero son todas igualmente irrisorias, ¿no? Pero no ha habido ningún planteo de la dirección de la CGT en el sentido de decir, acá hay que cambiar esta política que tiene que ver con el proceso de endeudamiento que se abre en la Argentina, con la recesión, con la política de despidos. Todo esto no se discute. Es decir, el predominio gradual que va adquiriendo el capital financiero en la gestión de la economía, todo eso no se discute y parece que no están dispuestos a discutir. Entonces, habrá que confiar, y más que confiar, participar y sumarnos a cuanta movilización se haga, y tal vez la apuesta sea más de mediano plazo. A veces las coyunturas hacen que dirigentes que no están con nosotros tengan que facilitar de algún modo, en defensa de sus propios intereses, la movilización del conjunto. Me parece que no es esta la situación hoy. Esto también nos da para reflexionar sobre la envergadura del cambio que ha ocurrido en la Argentina, ¿no? No es solo el gobierno de Mauricio Macri, es el gobierno de lo más poderoso de la sociedad argentina, y ese gobierno de lo más poderoso de la sociedad argentina tiene buenos aliados en el movimiento obrero. Habrá que construir, al calor de la movilización social y de la denuncia de estas actitudes, también nuevas direcciones sindicales, nuevas formas de organización del movimiento obrero, y en esa tarea los compañeros de la CTA, los compañeros de la Corriente Federal, son como una avanzada que nos permite renovar la confianza. Nada más.